Funciones del sintagma nominal. El sintagma nominal puede ser sujeto. Puede ser sujeto, ¿vale? Juan es rubio. Puede ser, como dice aquí, complemento de otro sintagma nominal. Por ejemplo, hemos visto las aposiciones, el río Nilo sería complemento de un nombre, o la hija de el capitán. De el capitán es un sintagma nominal más una preposición. Es una construcción preposicional que funciona como complemento del nombre o, como la habéis llamado ustedes, adyacente. Adyacente. Yacer es estar al lado. Yace al lado. ¿Qué? No hay dos. Aposición, sintagma nominal, aposición, construcción preposicional adyacente, sujeto, aposición, adyacente, esto es la forma que tiene y esto es la función. Y luego puede formar un montón de complementos. Por ejemplo, el complemento directo. María compró un coche. Un coche es un sintagma nominal que indica el objeto al que se refiere al verbo. Sintagma nominal que hace función de complemento directo. María lo compró. O si la pasas a pasiva, un coche fue comprado por María. Complemento indirecto. ¿Qué es el complemento indirecto? Es un complemento que suele empezar por A y que indica quién recibe la acción del verbo. María dio un beso a su novio. Se puede sustituir por el pronombre le. Y si os fijáis, es una construcción preposicional. Es un sintagma nominal más una preposición. Complemento de régimen. ¿Qué era el complemento de régimen? Son complementos cuyo verbo rige preposición. Es decir, necesitan un complemento que empiece por cierta preposición para tomar su significado. Por ejemplo, nosotros hablamos de fútbol. El verbo hablar, para tener significado completo, necesita decir de qué hablas. Y lo fundamental para reconocerlo es la pregunta. ¿De qué hablamos? El de este indica que necesita preposición. ¿Vale? Mira, David, recoge y vete. Que ya te he visto escribiendo. Complemento de régimen. Más ejemplos de verbos que hay en complemento de régimen. Contar con, saber de, reírse de, irá. ¡Te vaya a freír espárrago! ¿Qué? ¿Cómo? Vale. ¿Qué sí? Complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? Cuando el verbo está en pasiva, el sujeto de la activa pasa a ser el complemento agente de la pasiva. Un coche fue comprado por María. Este complemento
que va en una oración que es pasiva porque el verbo va ser más participio, se llama complemento agente, porque es el que hace la acción. Agente es el que hace. Un coche es pasivo, es comprado, pero la que compra es María. ¿Cómo? Complemento circunstancial. Pueden ser adverbios, pero también pueden ser sintagmas nominales. Por ejemplo, vamos al cine. No, esos son ya adverbios. Esta mañana. Mañana es un nombre, porque no se refiere a mañana, sino a la mañana del día de hoy. Entonces, puede ser, por ejemplo, como este de tiempo, o con una preposición, puede ser de lugar. ¿Vale? A el cine. Atributo. ¿Qué es un atributo? ¿Es un sintagma nominal o adjetival? En este caso nos centramos en el nominal que va detrás del verbo ser, estar o parecer. Javi es un buen estudiante. Prefiero que sea eso a que sea guapo. Juan es un buen estudiante. Un buen estudiante, sintagma nominal y hace función de atributo. Y por último, aquí viene el complemento predicativo. Complemento predicativo puede ser un sintagma nominal que acompaña al verbo. Me explico. Nombraron a Juan delegado. ¿Vale? Es un sintagma nominal que acompaña al complemento indirecto y dice que lo nombraron. ¿Cómo lo reconozco? Porque si cambio el sexo, no el mío, sino de la palabra, nombraron a María, tengo que cambiar el sexo del complemento predicativo. ¿Vale?